Algunos de los primeros recuerdos del niño es probable que sean recuerdos musicales. Los niños recordarán piezas tras su nacimiento que habían oído antes de nacer. En particular, la voz de la madre, porque el feto la oye resonar a través de los huesos. A los bebés les encanta escuchar música. Decodificar los misterios de la melodía, el ritmo y el tono es divertido para los pequeños cerebros que están listos para analizar sonidos musicales desde el nacimiento. La profesora Laurel Trainor quiere saber lo pronto que los bebés adivinan la estructura musical. Utilizando gorros de electrodos, controla la actividad cerebral. Tocamos una pequeña melodía de 4 notas a los niños y a veces cambiamos la última nota. Cuando el cerebro del bebé responde a los cambios melódicos, las corrientes eléctricas muestran que todos los bebés son maestros musicales, capaces de anticipar las complicadas estructuras de la música y reconocer melodías familiares. Igual que los adultos, entienden que no son tonos aislados, sino que los tonos se unen para formar una estructura. Y es realmente importante para la música, pero también es importante para el lenguaje. El vínculo emocional que crea la música es un medio de comunicación tan universal como el lenguaje. Sandra Trehub. ¿Nuestro sentido musical es algo innato? ¿Está escrito en nuestros genes y llegamos al mundo con esta capacidad? ¿O quizá responde al aprendizaje y a la influencia cultural y social de los primeros años de nuestras vidas? La psicóloga canadiense Sandra Trehub lleva décadas explorando la adquisición de competencias musicales en bebés para responder a preguntas como estas. Pues ambas, sí. La parte innata tiene que ver con nuestra competencia a la hora de percibir patrones auditivos. Incluso cuando todavía no oímos muy bien, al nacer, sabemos captar patrones auditivos, melodías y ritmos. Por lo general, tenemos una habilidad pasmosa para ello. Por otro lado, tenemos una motivación enorme para escuchar. Nada más nacer ya tenemos unas dotes auditivas excelentes y una gran motivación para escuchar. Pero luego, con el tiempo, la cultura lo va ampliando en función de lo adquirido y compartido. Se crean varios tipos de música que se transmiten de generación en generación. Y las diferentes culturas crean a veces tipos de música muy distintos. Twinkle little, how I wonder what you up above the world, so like a diamond in the... A los niños les interesa más y recuerdan mejor las canciones que se cantan. Esto no es casualidad. La música es una forma de comunicación fundamental desde la más tierna infancia. Es más, los niños son unos excelentes críticos musicales. Ya desde los primeros días de vida, son capaces de identificar cambios en la estructura, melodía y ritmo de las canciones que escuchan. A los 6 meses de edad, son incluso mejores que los adultos a la hora de reconocer músicas de distintas procedencias. Esto se debe a que no están condicionados, como nosotros, por la cultura imperante, que nos acostumbra a solo un tipo determinado de música. Enseñar a cantar a un niño es un fenómeno universal. Se da de forma espontánea en cualquier lugar. Mientras que la manera en que las madres hablan a sus bebés es muy distinta según la cultura, las nanas son siempre igual. Son estructuras reconocibles a través de distintas tradiciones y que comparten siempre las mismas características. Tonos muy altos, tempos lentos, repeticiones y ritmos regulares las definen en todo el mundo. Las nanas son verdaderos canales de transmisión de información emocional entre la madre y el bebé, que permiten establecer fuertes vínculos de amor y protección.
Mientras la madre canta, su bebé está en trance y la mira con más intensidad que cuando ésta solo le habla. De hecho, esa frase que dice que la música amansa a las fieras podría ser cierta. Se ha descubierto que las nanas son más efectivas para reducir el estrés en el niño que las simples palabras. A partir del año de edad, el niño empieza a contribuir en las actuaciones de su madre. Rellena los huecos que ella deja y participa de forma sincronizada no solo con la música, sino también con los movimientos. Este aprendizaje se produce de forma tan natural como cuando aprendemos a hablar. Pero mientras que se nos entrena para el lenguaje, la capacidad para percibir y entender la música ocurre sin necesidad de que se nos den instrucciones para ello. Por tanto, nuestras habilidades musicales son algo innato. Nacemos con ellas y las desarrollamos casi sin darnos cuenta. De hecho, algunos investigadores aventuran que la música podría ser incluso anterior al lenguaje. Es decir, nuestra capacidad para hablar sería resultado de una habilidad previa, la de percibir, entender y producir sonidos musicales. Al fin y al cabo, el habla no es sino una forma de música. Llevamos un instrumento incorporado, la voz. Es nuestro mejor instrumento. Evidentemente, crear instrumentos ha sido un gran logro cultural. Y hemos contado con grandes expertos, lo cual sería equiparable al lenguaje escrito, que desembocó en la literatura, el arte, etc. Pero la voz siempre ha estado ahí. No se necesitan palabras, se puede tararear. Se puede hacer Se pueden hacer todo tipo de cosas. Y podemos hacerlo desde el principio. Yo te diría que al interactuar con los demás, al interactuar con los bebés, hasta cierto punto podemos regular lo que sentimos, controlar las emociones. Y digo hasta cierto punto porque no es perfecto, claro. Pero es que a los bebés se les da fatal. Si no les damos amor y cuidados, si no los acunamos y calmamos mediante sonidos u otras técnicas, el bebé llorará mucho más. Y tal vez por culpa de eso no crezca tan rápidamente. Estamos biológicamente predispuestos a ofrecer buenos cuidados, lo cual implica acariciar, calmar, y también podemos hacerlo mediante vocalizaciones. Como los bebés no saben regular demasiado bien las emociones, la madre o la persona que se encarga de cuidarlos debe hacerlo por ellos.